Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un clásico de la literatura de terror, Drácula, una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker, publicada en el año 1897. Para muchos, una de las mejores novelas que se han escrito dentro de la literatura gótica. Como siempre, antes de enseñaros este libro, os daré una pequeña reseña del autor y del libro en cuestión. Sin más, empecemos. Para hablar de Bram Stoker deberemos de trasladarnos al Dublín de mediados del siglo XIX. Bram o Abraham Stoker nacería en 1847 en Clontarf, durante la década de la considerada Gran Hambruna, que asoló a Irlanda, que por aquel entonces pertenecía al Reino Unido. Su mala salud lo obligó a llevar a cabo sus primeros estudios en su hogar con profesores privados, ya que pasó sus primeros 7 años de vida en cama debido a distintas enfermedades. Mientras se encontraba enfermo, su madre le contaba historias de fantasmas y misterios que más tarde influyeron en su obra. Entre los 7 y los 8 años se recuperó totalmente y en 1864 ingresaría en el Trinity College, donde se licenciaría con matrícula de honor en matemáticas y en ciencias en 1870. Aunque dicen que Stoker mintió con su currículum y que nunca se licenció cum laude por el Trinity College en matemáticas. Pero sí fue campeón de atletismo y presidente de la Sociedad Filosófica. Mientras estudiaba, trabajó también como funcionario en el castillo de Dublín, que por aquel entonces era sede del gobierno británico en Irlanda, donde su padre ocupaba un alto cargo. Incluso trabajó como crítico literario para el Dublin Evening Mail y crítico de arte para varias publicaciones de Irlanda e Inglaterra. También aprobaría las oposiciones de derecho para poder ejercer como abogado en Inglaterra. En 1878, antes de trasladarse a Londres, Stoker se casó con Florence Falcon, una antigua novia de su amigo Oscar Wilde, con la que tuvo un hijo llamado Irving Noel. Aunque la obra mater de Stoker fue Drácula, tuvo otras obras literarias reconocidas como Recuerdos personales de Henry Irving, La dama del sudario y La guarida del gusano blanco. Bram Stoker prefería la noche como momento más apropiado para escribir. Además, pertenecía del mismo modo que otros escritores como William Butler Yeats o Arthur Machen a una sociedad secreta llamada Golden Dawn, donde trataban asuntos esotéricos. Para la preparación de Drácula acudió a un orientalista húngaro con el que solía reunirse para recopilar información sobre Vlad Draculea, el príncipe de Valaquia, más conocido como Vlad Tepes el Empalador, personaje en el que está basado el libro. El mito del vampiro obsesionó a Stoker hasta su muerte. Inicialmente, la obra de Stoker se titulaba El no muerto y el vampiro que protagonizaba la novela se llamaba El conde vampir. Al contrario de lo que la gente piensa, Drácula nunca fue fundamental en su vida. No le hizo famoso y no le dio demasiado dinero. Al menos, no tanto como luego sí le daría a sus herederos. Bram Stoker falleció el 20 de abril de 1912 sin conocer el éxito. De hecho, murió pobre y olvidado en una pensión tras contraer la sífilis en alguno de los escarceos amorosos con prostitutas en los que acompañó al actor Henry Irving. Su fallecimiento coincidió con el hundimiento del Titanic
y su muerte apenas mereció un breve recuerdo en los obituarios de la prensa de la época. Un triste final para un gran escritor que no solo fue famoso por Drácula, sino por otras joyas literarias. Ahora vayamos a ver el libro de esta semana. La presentación en sí del libro es magnífica, de tapa dura, y es de la editorial Alma. Consta de 483 páginas y, como podéis ver, sus ilustraciones de estilo victoriano son obra de la plumilla de John Coulthard y la traducción de Alejandro Pareja Rodríguez, cediéndola a esta la editorial EDAF. He leído varias versiones de Drácula, pero quizás esta es la que más me ha enganchado. No sé si es por la traducción, que pueda ser la más aproximada a la original inglesa, tendría que leer alguna, o que la trama se compagina con las ilustraciones que a mi punto de vista son preciosas y con un estilo que recuerdan a los libros de hace un par de siglos que encontraríamos en los estantes de una librería de viejo. Como curiosidad, el libro trae un marcapáginas como los libros de antaño, cosa que la editorial suele hacer con sus libros de tapa dura. Os invito a que adquiráis este ejemplar, que seguro os deleitará tanto como a mí. Sin más, agradeceros una semana más el que hayáis visto este vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle like, suscribiros, comentar y compartir el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo y, por supuesto, si el tiempo no lo impide, os espero el sábado en la Noche del Lobo. En la cajita de descripción os he dejado el enlace de la página Libreando, en el que, por suscribiros, hacer un pequeño test para saber qué libros os gustan, os harán 5 euros de descuento. El importe mensual irá a una opción benéfica que elijas: ayudar a los perritos y gatitos abandonados o para ecología. Sin más, hasta pronto.